A través de Desinformémonos dan a conocer esta información lamentable, y es que asesinaron a golpes al activista Abiram Hernández en Veracruz. El activista Abiram Hernández Fernández, quien fue integrante del colectivo Por la Paz Jalapa y acompañaba a las familias de víctimas de desaparición, fue encontrado muerto en su domicilio en Arboledas del Sumidero, Veracruz, con golpes severos en el rostro. Hernández también fue coordinador del Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara, AC, y apenas el 16 de febrero pasado participó en la mesa del Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. El cuerpo del activista de 37 años fue encontrado la madrugada de hoy sábado en su domicilio y las autoridades confirmaron que la causa de muerte fue un traumatismo cráneoencefálico severo con exposición de masa encefálica. A lo largo de su trayectoria y como acompañante de las familias de desaparecidos, Hernández había reclamado a las autoridades que atendieran los casos de las víctimas y denunciaban las irregularidades de las búsquedas oficiales por parte del desgobierno. Esto es de verdad lamentable, pero ¿qué va a decir Cuitláhuac? ¿Es que algo hizo? ¿Es que vamos a solucionar, pero no sucede nada? ¿O se inventa cualquier cosa? ¿O le echa la bolita a Jorge Winkler, que también fue una persona inoperante en la Fiscalía del Estado de Veracruz? Es de verdad lamentable. Y también bajo el desgobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues sigue repitiéndose lo mismo que pasaba con Enrique Peña Nieto y un poco más atrás hacia Felipe Calderón. Esto es de verdad lamentable. Pasa en Veracruz, mientras también lo único que le interesa a Andrés Manuel es levantar la manita para ver si le contesta o no a Donald Trump. O sea, sus debates estériles y esto que no da solución ante la situación de criminalización, amenazas, hostigamiento hacia activistas, familiares de desaparecidos, comunidades indígenas, comunidades campesinas, hasta de las grandes urbes, compas. Es de verdad lamentable y pues mandamos nuestras condolencias, abrazos a la familia de Abiram, a compañeros y amigos quienes lo conocieron en su andar, pero también exigimos justicia. Ya basta. Un gobierno simulador, tanto el de Cuitláhuac como el de Andrés Manuel López Obrador, que no dan solución a esta situación. Es lamentable, me indigna demasiado, pero tengo que contener y solamente dar esta información. Saludos, compas.